Eh, estimados compañeros, dirigentes, hermanos, trabajadores, doctor Mendieta, bienvenidos a su casa. Bueno, ya se los extrañaba, no. Este, pero vengan siempre. Esta es la casa del pueblo y lo, lo hemos dicho nosotros y en cualquier momento, no solamente por una reivindicación, sino por cualquier situación que tenemos que estar salir al frente eh, como trabajadores, no, como como gremio. Eh, nosotros venimos pues, de esa cantera, con ustedes nos hemos encontrado eh, luchando juntos. ¿no? Y hoy corresponde, compañeros, a, a estar de la mano, no solamente porque el derecho le asiste al gremio, sino porque detrás del, del sindicalismo, detrás de la persona que, que, que enarbola una lucha permanente, está la verdadera necesidad. Eh, como dice el compañero, pues, a nosotros no nos van a contar cuentos nosotros sabemos en dónde está la verdadera causa por la cual hemos venido luchando siempre y siendo gobierno no podemos sacar nosotros leyes y no podemos no podemos desatender a la población que sabemos quiénes son los más emergentes en este en el país y hay muchísimos derechos que hay que, que, hay que emprender a recuperarlas estamos recién empezando y eso le duele a la, a la gente cuando entienden cuando cuando no conocen el país eh, nos uh, quieren hacer entender a través de sus pantallas de información eh, marearlos a la población, de que, diciendo de que hemos venido a hacer lo mismo que los gobiernos anteriores. Cuando nosotros sabemos que al lado de una aposta existe una escuelita que está cayendo es igual que la aposta. Cuando nosotros sabemos que lo mismo maestro de la comunidad tenemos que ayudarle a ser parteros, por ejemplo, a un a un enfermero. Cuando lo debe lo debe asumir el Estado. Yo he leído muchas veces su plataforma de lucha y no dista mucho y no hay nada eh, que, que contradiga, por ejemplo, a la, a la lucha que hacemos los maestros, porque atendemos a la misma familia, a, esa, a ese padre, y a esa madre que, que lo atienden, que, que se atiende en el hospital. Nosotros también sabemos cómo es una necesidad, cómo llega el niño a la escuela, en qué, en qué condiciones, no, desnutrido, descalzo, no, a veces con hambre. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que empezar. Me gustaría, compañeros, no solamente eh, escuchar la parte reivindicativa, y eh, yo pido al, al ministro que camine con ustedes. ¿no? Yo, ministro, yo, eh, siempre hemos dicho que tenemos que ser un gobierno, que nos saquemos los zapatos y estemos con nuestros dirigentes visitando las postas, visitando los, los caminos, yendo a la selva, visitando las la partes limítrofes del país, con la finalidad de que el, 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 el dirigente esté con el, con el gobierno del pueblo atendiendo a la necesidad. Y lo que es la parte reivindicativa corresponde al gobierno por derecho, compañeros. En eso no hay ninguna cosa. Ustedes lo que tenemos que hacer, miren, ya se nos han ido muchos años. Cuántos años de lucha, cuánta persistencia para lograr una migaja. Yo creo que eso ya le corresponde por derecho que les asiste y por responsabilidad del gobierno atender estas grandes necesidades. Hemos dejado sentadas las bases de que sin educación y sin salud no podemos salir adelante. Son los dos factores fundamentales que deben que convertirse en los, en, los, en los pilares fundamentales del desarrollo. ¿De qué me sirve reivindicar al maestro? ¿De qué me sirve pagar un buen maestro, capacitar bien a un maestro si tengo a un niño desnutrido al frente? No vamos a salir adelante. Entonces no nos, no, no, no nos separemos, yo los invoco para que también con, con, con educación hagamos una sola fuerza. ¿no? Eh, el, el, tema, el tema también de de, de nuestros de nuestro padres y familia, ¿no? de las organizaciones de base es totalmente importante. Yo siento de verdad que eh, hablando de esta forma en forma horizontal, poniendo la necesidad al frente, solamente así vamos a atender lo que muchas veces hemos venido siendo ninguneados. Cuenten con nosotros. Me gustaría tener un, un evento con ustedes. La salud que se manifieste, por ejemplo, en un evento en la Macro Norte, en la Macro Oriente, todo el sector salud en la Macro Sur. Y de repente acá en algún lugar donde el Tillo Chico, por ejemplo, podemos ir ahí a, a emprender cómo están ahí, donde en este momento, por ejemplo, familias que acaban de llamar, que están niños ahí esperando de la atención del gobierno por el tema del friaje. Acá en nuestra nariz, discúlpenme el término, pero esta es la realidad del país, ¿no? Entonces, no tenemos tiempo nosotros para entretenernos en otras cosas, pero hay gente que se le ha metido la cabeza a través de la pantalla, diciendo, sí, pues, mire el gobierno esto, lo otro, que nos Mire lo que acaban de hacer con nosotros eh, con el tema, por ejemplo, de que no podemos poder ir, nosotros, eh, poder ir por ejemplo, a, a, un, a asunción de mando, por ejemplo, de un, de un compañero nuestro en Colombia. Eso no se ha visto nunca en la historia del país. Es una vergüenza en América Latina y en el mundo, ¿no? bueno pero ya pues eh, el otro lado tiene su agenda, nosotros no podemos eh, entretenernos en eso. ¿no? Bienvenidos una vez más, sus demandas, doctor, hay que eh, no solamente encaminar en la práctica, sino que también llegue a cada uno de los agremiados, llegue a los enfermeros, a las auditrices, a los médicos. ¿no? Y yo cuando iniciaba como docente, recordaba cuando había ido un doctor, un serumista, y no conocía el lugar, y teníamos que cargarle su laptop. Yo tampoco conocí en ese tiempo un laptop una, una laptop, pero él llevaba, él llevaba la modernidad de conocerle y empezaba a, 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 cómo sufría, cómo lloraba y él decía que era de Lima y cuando llegaba ahí no sabía y no sabía cómo se desenvuelve un tamal, por ejemplo, para comer, porque así se sufre, así se llega. Y llegó a ser muy querido en la comunidad. Y, y, y nos enseñaban muchas cosas y se cambiaron la conducta se cambió la vida de los, de, de los ciudadanos porque y, eh, ambos éramos extraños en la misma comunidad y empezamos a hacer una vida distinta pero es cuando le queremos le tenemos amor a nuestra patria y tenemos amor a la, y somos profesionales por vocación ¿no? entonces yo creo que en este entender hablar de los gremios hablar de eso está sobreentendido porque de ahí venimos yo simplemente para decirles que sigamos adelante yo sé que es una lucha dura no es una lucha desigual pero nosotros venimos de allá donde conocemos la realidad del país y no nos van a devolgar. Cuenten con nuestro apoyo y de igual manera cuando hay que enarborar alguna jornada nacional eh, en, bien, en bien de la educación y si hay que destinar un presupuesto habrá que seguir rascando la olla para la salud, para todos los hermanos a nivel nacional. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más. Gracias de verdad. <laughs>